la hora de comer, podemos dirigirnos al restaurante Cofradía de Pescadores de Mogán, uno de los lugares más típicos de restauración de la zona. El restaurante ofrece tres comedores y una amplia terraza al borde de la ensenada. Aquí degustaremos el pescado más fresco cocinado de forma tradicional. Tan fresco que va directo del barco a la mesa. Desde el restaurante Cofradía le vamos a presentar un arroz con bogavante, que es típico de aquí en la isla, y nosotros pues nos catalogamos por eso, por ese arroz con bogavante que hoy vamos a presentar. En principio tenemos todos los ingredientes aquí ya puestos, a partir de ahí pues vamos a coger y los vamos a preparar. Siguiente, nos ponemos a cocinarlo. Ponemos la cebolla, el ajo, un poquito de aceite de oliva, que es muy bueno, oliva virgen, aceite de oliva virgen, y lo rehogamos un poquito. A partir de ahí le seguimos poniendo unas almejitas para que le dé saborcito, un poquito de calamar, un poquito de cherne, y lo rehogamos, seguimos rehogándolo, incorporamos el bogavante, que lo rehogamos un poquito. A partir de ahí, con este bogavante ya troceado en su momento, pues lo ponemos al fuego. A partir de ahí seguimos poniéndole unos mejillones, un poquito de pimentón, pimentón ahumado, que es muy bueno también para darle un poquito de aroma a ese arroz, un poquito de colorante para darle color, y sal, un poquito de sal para que tengamos ese sabor, ese punto para darle a ese arroz, y un poquito de marinera, una salsa marinera hecha ya anteriormente y la cual pues se la vamos a incorporar a este arroz con bogavante. Un poquito de jerez para que le dé ese aroma, un vino de jerez para que le dé ese aroma bueno. Siguiente, le ponemos un poquito de fumé que ya tenemos anteriormente ya hecho con unas espinas de pescado, apio, puerro, cebolla, pimiento, ajo y demás. Este fumé ya ha sido elaborado anteriormente por la mañana. Es decir, que esto le va a dar un buen sabor a este arroz con bogavante. Y a partir de ahí lo dejamos que termine unos 20-25 minutos aproximadamente a fuego lento, hasta ver que el arroz ya está totalmente hecho. Así quedaría nuestro arroz con bogavante, el cual hemos preparado hace un momentito, y se nos quedaría con esta pinta, auténticamente maravilloso, muy bueno de sabor y muy rico. Decirles que, bueno, que espero que les guste y que les aproveche.